que señala presunta violencia intrafamiliar como causal por el cual habría sido detenido. Una denuncia que ha habido contra el señor Espinosa por parte de su esposa por agresión física y verbal que habrían tenido. Bueno, él ha procedido, el personal de la FERCB, a conducirlo acá a la oficina y inmediatamente se ha aperturado el caso. La señora presenta un certificado forense con 2 días de impedimento. Inmediatamente se puso en conocimiento del Ministerio Público y es que el Ministerio Público determina que cumple un arresto de 8 horas y posteriormente se presente a la Fiscalía para seguir el correspondiente proceso. Tenemos otro caso también. Sí, evidentemente, eso es lo que manifiestan y el investigador, y bueno, se ha verificado que él se encontraba en estado de ebriedad. Hablamos ahora acerca de lo que sucede en el departamento de Pando, porque el director nacional de bienes incautados, Marcelo Gutiérrez, finalmente ha confirmado que se emitió un mandamiento u orden de aprehensión contra quien ahora es ex director de DIRCABI en ese departamento fronterizo con Brasil. Adolfo Rojas, que fue sindicado de haber robado una motocicleta de dependencias de la policía de Humopar en una situación aparente de abuso de confianza, será aprehendido por la policía y deberá responder por la vía administrativa, pero también por la vía penal. Sí, desde la anterior semana, señor Adolfo Felipe Rojas ya tiene su contramandamiento de aprehensión. En el transcurso de los días nosotros vamos a poner en ejecución producto del delito de hurto, ¿no es cierto?, una motocicleta que había realizado aquí en la ciudad de Cobija. Hemos traído toda una comisión de DIRCABI Nacional para que haga el registro, la inventariación de todo lo que se tiene aquí en Cobija para cotejar los datos que tenemos aquí en la base de datos, con la base de datos que tiene Humopar Cobija, ¿no? Doctor, ¿no aparece? ¿Se ha dado la... Tenía que presentar su declaración informativa la anterior semana, sin embargo no está presente el Ministerio Público, por lo tanto el Ministerio Público ha emitido una resolución, bueno, un mandamiento de aprehensión en su contra. Entonces seguramente en coordinación con la policía vamos a ejecutar ese mandamiento de aprehensión. ¿Se presume que se ha dado a la fuga entonces? Presumimos, ¿no? Presumimos, sin embargo yo creo que lo más prudente para este ciudadano es que se presente de manera oportuna aquí en la fiscal Cobija y entregue toda la documentación y afronte el proceso que tiene en su contra. ¿Hasta cuándo se designa otro director? En esta semana se va a ser presente el nuevo director del distrital de Cobija. Vamos a hablar ahora acerca de otros temas y de Pando, nos vamos hasta el